Queridos hermanos, nos alegramos profundamente de estar hoy día aquí con ustedes en esta fiesta patronal de la Iglesia de la Parroquia Santa María de Paine. Hace 89 años se celebró aquí, en este mismo lugar, la primera misa. Y de ahí para adelante, cuando todavía era parte del Obispado Rancagua, esta iglesia ha servido a todos los paininos. Nos alegramos de estar aquí con ustedes y de estar juntos alrededor del altar del Señor. Agradezco al coro que nos acompaña, Oscar Romero, a su director, maestro, a don Sergio Miranda y a todos los que músicos y parte del coro que hará especialmente solemne esta Santa Eucaristía. Pido especialmente que oremos por el eterno descanso del Cardenal Jorge Medina Esteves, que todos recordamos y que es aquel hombre que le tocó en su tiempo, los que somos un poco más mayores nos acordamos, anunciar la elección del Papa Benedicto por allá por el año 2005. Pidamos por su eterno descanso, acaba de fallecer hace un poco rato, a los 96 años de edad, y para que el cielo tenga en su reino, un hombre que sirvió fielmente a la Iglesia, tuvo muchos cargos, fue obispo de Rancagua, obispo de Valparaíso, prefecto en Roma de uno de los ministerios del Papa sobre temas litúrgicos, miembro de la Comisión de la Iglesia sobre la Teología y tantos otros cargos. Pero sobre todo fue un hombre sencillo, tuve la gracia de estar hace un mes y medio con él, un mes, y le hice una larga entrevista que se la grabé sobre cómo veía las cosas él, y ahora estará gozando de Dios con la gracia, con su gracia. Pidamos, como él quería, que ofreciéramos muchas misas por su alma, y pidámosle para que su ejemplo de fidelidad a la Iglesia lo vivamos también nosotros, especialmente en el tiempo que vivimos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Thank you.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso sobrepasan los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia y concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y los presentó al hombre para ver qué nombre les pondría, porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo, pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque ha sido sacada del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Palabra de Dios.
Salmo 127. La antífona responde: que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y todo te irá bien. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar, tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa. Que el Señor nos bendiga todos los días. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion todos los días de tu vida. Que contemple la paz de Jerusalén. Que el Señor te bendiga todos los días de tu vida. Y que veas a los hijos de tus hijos paz a Israel. Que el Señor te bendiga todos los días de tu vida. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, aquel que fue puesto por poco tiempo debajo de los ángeles, a Jesús, ahora lo vemos coronado de gloria y de esplendor, a causa de la muerte que padeció. Así, por la gracia de Dios, él experimentó la muerte en favor de todos. Convenía en efecto que aquel por quien y para quien existen todas las cosas, a fin de llevar a la gloria a un gran número de hijos, perfeccionara por medio del sufrimiento al jefe que los conduciría a la salvación, porque el que santifica y los que son santificados tienen todos el mismo origen. Por eso él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Esta es palabra de Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. Se acercaron a Jesús algunos fariseos
y para ponerlo a prueba, le preguntaron esta cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés les dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre eso. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia a su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Le trajeron entonces unos niños para que los tocara, pero los discípulos los aprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Sentarse un momentito. Queridos hermanos, es un día de fiesta para nuestra parroquia de Santa María de Paine. Y quería hacerles en este día tres breves consideraciones para nuestra vida como comunidad parroquial y como entrega y como trabajo personal para cada uno. La primera de ellas es una consideración que el Papa Francisco nos hizo en el primer documento que nos envió recién elegido. Tenemos que salir a buscar a los que están lejos. Están aquí, al lado de nosotros. Incluso ahora físicamente, ahí, mientras nosotros adoramos a Dios aquí, están ahí, como dice el Evangelio, gente buena, comprando, vendiendo, etc. Y puede ser para nosotros una manifestación fuerte de que tenemos que saber reaccionar
dice el Papa, en este momento hay tres grupos de personas, por así decirlo, en la vida del mundo, de la Iglesia. Quizá en el primer grupo, por misericordia de Dios, estamos nosotros, los que tratamos de seguir al Señor, venimos a la Iglesia, lo alabamos, cantamos acompañados por este coro maravilloso. Los católicos, vamos a decir que tratamos de ser fieles dentro de todas nuestras limitaciones, pecados y errores. Y en ese primer grupo también están esa cantidad importante de gente que dice, no, yo padre soy católico, sí, pero a mi manera significa que yo vivo la fe de la manera que me parece. Voy a misa cuando quiero, sobre todo si se muere alguien, ahí tengo que estar presente, pero mi relación con Dios es una cosa más o menos esporádica, sobre todo en los aspectos más externos. Puede que interiormente esa persona sea muy rezadora y qué sé yo. En el segundo grupo, donde pienso yo que está la gran cantidad de personas en este momento, aquellos que fueron cristianos, católicos y se apartaron por muchas razones. Fueron bautizados, muchos hicieron su primera comunión, muchos se confirmaron, pero por una u otra razón, el trabajo, el mundo, los escándalos, las mismas dificultades que hemos sufrido en la vida de la Iglesia. Razones hasta de lejanía, ¿no? Es que ya no. Se fueron buscando otros caminos o ningún camino. ¿Cuántos hermanos nuestros se han ido algunas veces a la Iglesia evangélica? Aunque tengamos claro, las iglesias evangélicas en Chile son más de 3.000 y no crecen. Siempre ha sido el mismo porcentaje de hace bastantes años, 13-15% de las personas dicen pertenecer a alguna de las 3.500 o 4.000 iglesias evangélicas distintas, cada una de otra. Por eso también, cuando la gente dice los evangélicos, hay que distinguir. Aquí mismo en Paine puede haber 15 o 20 iglesias evangélicas con un pastor distinto y no hay entre ellas una comunión como la hay entre nosotros. Es decir, católicos que se han apartado, que aquí a nosotros seguramente nos rodean por todos lados, en nuestra familia, en nuestros parientes, en la gente que vive cerca de nosotros, en nuestras villas. No, yo era católico, pero ya no ya. ¿Yo estaba bautizado? Sí, estoy bautizado. ¿Y los niños? No, ya no están bautizados. Matrimonios, jóvenes que ya no se casan por la Iglesia. No, no está en su horizonte. No es que sea por maldad ni por nada, es así. Porque vieron a sus abuelos casados, vieron a sus padres casados, pero ellos vivieron en otro mundo y viven sin vínculo, alguna vez legal y tampoco eclesial. Y un tercer grupo, que son la gente que no conoce a Dios, que no le interesan las cosas de Dios, dice el Papa, e incluso que están en contra de las cosas de Dios. También existe un grupo importante de personas así. ¿Qué haremos para ir a reconquistar a estas personas y traerlos de nuevo al amor de Dios y de Jesucristo, al conocimiento de Jesucristo? Bueno, hagamos una gran misión, hagamos esto. Atención, eso requiere un discernimiento, un trabajo conjunto de toda la comunidad. No es solamente idea de los padres, del futuro diácono, de los ministros, no, de todos nosotros. ¿Cómo hacemos para que muchas personas que no conocen el don más grande que Dios ha dado al hombre, llegue a ellos? Jesús, el Hijo de Dios vivo. La segunda idea sale del Evangelio. Hombre y mujer los creó, y de ahí vinieron los hijos. Y resulta que nosotros, queridos hermanos, igual que muchos países, por desgracia,
estamos estableciendo que esa unión natural que se llama matrimonio, que Jesucristo al venir a la tierra y anunciarnos el Evangelio elevó a un orden sobrenatural, espiritual, porque para un bautizado la única manera de estar unido, un hombre y una mujer, es el sacramento del matrimonio. Y nosotros estamos estableciendo por la ley de los hombres una ley contraria a la ley de Dios. Es cierto, cada uno tiene su libertad, cada uno puede actuar como le parezca y responder ante Dios y ante los demás de aquello. Pero lo que Dios ha dispuesto desde el principio, se unirá el hombre a su mujer, serán los dos una sola carne. Es una ley de la naturaleza. Y por lo tanto, llamar matrimonio a la unión de personas del mismo sexo es contrario a la naturaleza y es una insensatez, algo que no es verdad y que produce cambios profundísimos en la sociedad, como de hecho ya los conocemos en muchos países que han seguido este camino, en la educación de los hijos, en la formación de la familia, en la relación entre nosotros mismos, en el orden interno de las familias. Queridos hermanos, cuando el ser humano va contra la ley de Dios abiertamente, se siguen puros perjuicios. Y nosotros tenemos un grupo de hombres y mujeres elegidos por nosotros mismos, puestos a cargo de los poderes del Estado que están promoviendo esto. Y de alguna manera, como me decía alguien, estamos dormidos. No sabemos qué hacer, esperamos, no. Y alguno dice, o piensa, o uno mismo piensa, así, bueno, ¿y que a mí qué? Si yo creo en la verdad, porque hagan lo que quieran. No es así. La ley, las normas que nos damos como sociedad influyen en todos nosotros y ordenan toda nuestra manera de ser, de ahora para adelante. Y cuando esas leyes van contra la ley de Dios, no solamente se pueden seguir castigos de parte de Dios, que evidentemente no van a ser castigos físicos, ni va a caer fuego del cielo, nada de parecido. Va a ser que nosotros mismos vamos a empezar a enredarnos más como sociedad. No nos vamos a entender, va a haber más violencia de la que ya hay, va a haber más confusión. De esa unión del varón y la mujer vienen los hijos y la familia, y también nuestro Parlamento pretende hacer una ley que permite quitar la vida a un niño antes de la 14 semana en el seno materno. Es posible que haya muchas desgracias, queridos hermanos, y muchos momentos trágicos en la vida de una persona que la llevaron a un embarazo, incluso momentos que son rechazados por la misma persona, la misma mujer que está embarazada. Pero también es importante pensar que se trata de un hijo de Dios, una criatura. Pero particularmente una cosa que quiero hacerles considerar y que la mediten. Llevamos más de 15 años trabajando en un proyecto que se llama Proyecto Esperanza. Su objeto es acompañar a hermanas nuestras que por alguna razón se han hecho un aborto. Algunas veces querido, otras veces no querido, pero el efecto psicológico, el efecto en su vida personal y familiar que produce este acontecimiento, es difícil imaginar, a menos que uno se haya estudiado y trabajado con personas así, lo que significa para una mujer. Esto está muy estudiado en otros países, pero aquí se acalla. La mujer, nadie ha sido perseguido por el delito de aborto en Chile desde hace muchos años, de nunca. No hay personas condenadas por el delito de aborto en Chile. El problema no es el delito, el problema es lo que significa para una mujer tomar conciencia, como suele pasar con el paso del tiempo, de que yo mismo permití que se quitara la vida a una persona en mi seno. Hermanos, pensemos, es un cambio inmenso en la sociedad. Y eso implica un desprecio que después se pasa a otros aspectos de la vida. Se pasa
al uso de una sexualidad que está completamente desligada de la procreación, como ha dicho recientemente el Papa Benedicto y el Papa Francisco en un libro que acaban de escribir con el prólogo del Padre Papa Francisco. Cuando yo separo absolutamente el acto sexual de la procreación, como ha logrado hacer el hombre moderno, se producen un montón de problemas que son los que sufren muchos países. Pensemos en China, donde a través de este proceso se impidió el nacimiento de niñas durante muchos años, 30 años. Y ahora ya se tuvo que permitir que las familias tengan dos niños, tengan dos, un hombre y una mujer. ¿Qué pasó? Se produjo un desequilibrio tremendo en la sociedad china. Empezaron a aparecer puros hombres y no había mujeres. Porque, como podían tener un hijo, papá y mamá, cuando nacía una niñita, la hacían, la abortaban. Porque el hijo es el que provee, el hijo es el que cuida, y en la sociedad china parece ser que la mujer no cumple ese papel. Y entonces ahora se dan cuenta que han cometido un tremendo error. Pero ese error no se corrige tan fácil. Hay muchas consecuencias de todo esto. Por eso les pido que oremos por la para que haya sensatez en los que nos dirigen, para que haya una cierta racionalidad, para que la ideología no prime en las decisiones tan importantes que se refieren al ser humano mismo. El tercer tema es esta parroquia, esta iglesia. Hay en este pueblo, ciudad de Paine, 13 comunidades católicas que dependen de esta parroquia. De hace ya 89 años. Demos gracias a Dios. La presencia de la iglesia es lo que da sentido a la vida de muchos de nosotros. Es lo que da orden a la sociedad. Es lo que permite a mucha gente encontrar explicación y esperanza en un mundo difícil, como ha sido tan claro en el último año que hemos vivido. Amemos a nuestra iglesia, oremos por nuestra iglesia. No es simplemente un lugar físico, naturalmente, es una comunidad de personas que quieren seguir de cerca a Jesucristo, guiados por el Papa Francisco, por el obispo y por su párroco. Y pensemos que nuestra pertenencia a la iglesia conlleva muchas obligaciones. La primera y más importante, vivir la comunión de los santos, como acá vamos a rezar en el credo en un momento más, orar unos por otros, preocuparnos unos por otros. Hay hermanos nuestros en esta ciudad de Paine que comen en la iglesia todos los días. Hay hermanos nuestros que lo pasan mal, hay hermanos nuestros solos, hay hermanos nuestros abandonados. Hay hermanos nuestros que perecen, que mueren. La iglesia es una comunidad, la comunidad de los discípulos del Señor que los sigue, pero que al seguirlo se da cuenta de que Él está en los demás, especialmente en los más pobres. Pidamos en este día de fiesta por esta comunidad parroquial de Santa María de Paine, por su párroco, el padre Raymond, por el padre Agustín, por todos los que le ayudan más directamente en la labor pastoral. Pidamos para que el Señor nos conceda vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, aquí, en Paine. Pidamos por todos los que en el pasado hicieron posible esta parroquia. Algunos de ustedes recuerdan al padre Jorge Guerra Manríquez, yo lo conocí también. Y a tantos otros padres capuchinos que habían aquí en el convento. Nosotros somos herederos de eso, no somos guachos, de repente aparecimos. No, no, es una historia de una iglesia. El obispo de Rancagua creó esta parroquia el año 36. Don Rafael Lira Infante, el segundo obispo de Rancagua, después se pasó del río Maipo para acá hasta Angostura a la diócesis de Santiago en los años 60. Después se hizo otra modificación en los años 80 y pasó a ser la diócesis de San Bernardo, que en el inicio tenía 13 parroquias y hoy día tiene 42, que en el inicio tenía 16 sacerdotes y hoy día tiene 60 sacerdotes,
que en el inicio tenía más o menos 100 capillas y hoy día tiene 250 capillas dispersadas por las 7 comunas que la forman: La Pintana, El Bosque, San Bernardo, Paine, Buin, Caleretango y Pirque. Queridos hermanos, cuando algunas veces vemos las cosas para abajo, ucha, la iglesia está... No, la iglesia va siempre creciendo. Hay lugares donde se nota mucho, por ejemplo, los países donde están estos hermanos nuestros en África. Pregúntenle a ellos, ¿cuántos seminaristas hay en su seminario? 200. ¿200? Sí. Tanto es así que este padre partieron siendo de una misma diócesis, en Nigeria, Acá. Eran los dos de la diócesis de Acá. Pero como crece la iglesia, ahora este padre, Agustín, es de la diócesis de Eucolovia y este padre es de la diócesis de Acá. Y hubo que hacer una nueva diócesis. ¿Y la suya tiene cuántas parroquias? Como 90. 90 parroquias tiene la diócesis nueva. ¿Y la suya? Como 110 parroquias. Y hay más de 500 sacerdotes. Hermanos, somos parte de una iglesia y este don inmenso que tenemos aquí, que dos hermanos nuestros venidos de Nigeria, tiene que ser para nosotros motivo también de acción de gracia y de pensar. Somos miembros de la Iglesia Católica. Aquí en este pequeño punto del mapa estamos unidos con miles y miles y millones de personas en todo el mundo y unidos a Pedro en Francisco y unidos a su obispo que está aquí hoy día y a su sacerdote para ser la Iglesia de Cristo. Que el Señor bendiga a esta comunidad de Paine, bendiga a sus sacerdotes, bendiga a todos los que trabajan en ella y nos haga ser fieles a nuestra fe católica. Se lo pedimos así a la Santísima Virgen, a quien está encomendada esta iglesia. Santa María Virgen, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pongamos de pie, hermanos, para hacer nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. Desde allí viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos, hermanos, nuestra plegaria al Señor con aquella confianza filial que el Espíritu Santo suscita en nuestros corazones. Para que la Iglesia, mediante la santidad de sus fieles y el celo de sus ministros, anuncie a todos los hombres y realice en todos los pueblos la salvación de Dios. Por ello, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que el Señor ayude a los gobernantes a fin de que logre en todas las naciones la paz, el desarrollo, el progreso y la libertad religiosa, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que las naciones que sufren a causa de las guerras vean alejarse de su pueblo la crueldad, la violencia, la destrucción y las lágrimas. Por ello, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que el Señor ilumine los ojos de nuestros corazones, a fin de que sepamos descubrir la esperanza de la gloria a la que nos ha llamado. Por nosotros, por nuestras familias, por nuestra comunidad, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos por esta iglesia parroquial de Santa María de Paine, por sus comunidades, por sus miembros de cada uno de ellas, particularmente por los que más sufren, tienen necesidades, se sienten solos o están solos, y sobre todo por aquellos que han partido como consecuencias de la pandemia que hoy día azota nuestro mundo y nuestra patria. Roguemos al Señor.
Dios nuestro que juzga las intenciones, Dios nuestro que has creado al hombre y a la mujer para que sean los dos una sola carne en la libre armonía del amor. Retorna a los hijos de Adán a la santidad de su origen y dales un corazón fiel a fin de que ningún poder humano nunca separe a aquellos que tú mismo has unido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, de tus manos sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, la oblación instituida por ti y por estos sagrados misterios que celebramos, danos la gracia de tu redención por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste cuanto existe en el mundo y estableciste el curso y la variedad de los tiempos. Formaste al hombre a tu imagen y sometiste a su poder las maravillas del universo, para que en nombre tuyo dominara la creación y te alabara constantemente por tus obras, por Cristo Señor nuestro. Por eso te alabamos con los ángeles y los santos, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo es, santo, santo es el Señor. Es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Domine dado yo no vivimos de la caridad del Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día
en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Ignacio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, oremos juntos con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios es el reino, Dios es el poder, la gloria, y siempre sea. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hagámonos mutuamente un gesto de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo.
Oremos. Dios Todopoderoso, sácianos con el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que nos transformemos en aquello que hemos recibido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Especialmente para las personas que nos están viendo a través de los medios de comunicación, de las redes de la parroquia, los que no han podido venir, los que están enfermitos, los que están solos y no pueden salir de casa. Para ellos y para todos ustedes, especialmente para nuestro estupendo coro que hoy día nos ha acompañado en este día de fiesta de la parroquia de Santa María de Paine, les doy, invocamos la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso, aparte de ustedes toda adversidad y les conceda los dones de su bendición. Amén. Encienda sus corazones con el deseo de su palabra para que sean colmados con los gozos eternos. Amén. Y comprendiendo lo que es bueno y recto, cumplan siempre los mandamientos de Dios y lleguen a participar en el banquete celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Antes que salgamos, quiero dar las gracias al Monseñor por su paciencia, por el tiempo que nos dedicó en ese día tan importante, y también a todos los que con mucha paciencia han esperado, acompañando a esta Santa Eucaristía, el coro, con su director, el maestro don Sergio, que nos alegramos que nos va a ayudar en crear también un coro parroquial sinfónico aquí de Paine. Entonces, eso también gracias, maestro, por este proyecto que vamos también iniciando. Gracias a todos por acompañarnos, Monseñor, gracias por este día. Don Agustín, hermano, gracias. Que tengan todos un muy buen domingo.